La figura universal y ancestral del trovador repentista adquiere en la llanura argentina una fisonomía singular, la del payador criollo. No se trata del gaucho errabundo, solitario y guitarrero, ese arquetipo romántico que nos legara la literatura gauchesca, sino de un trabajador del medio rural, frecuentemente analfabeto, pero poseedor del don de improvisar en verso, que al final de la jornada cambiaba el pial por la encordada. Nuestra música es para oír. Acá no hay palmas, acá no hay revoleo de nada. Acá tenés que sentarte y a escuchar música y poesía. Inclusive hablando de cualquier tema. Rompe la aurora en jirones el cielo que antes dormía y la primer luz del día peina los sauces llorones. El folclore pampeano no suele sonar fuerte y rápido como pareciera dictar la moda y el mercado hoy para que una música se imponga. Es la contrapartida de eso. Está cómodamente instalado en esa mansedumbre de ser portavoz de soledades y distancias. A veces, intencionalmente monótono en sus melodías, esa monotonía es funcional para que reine la palabra. Entonces hay que decir y por lo tanto hay que escuchar. Ese es el ritual de la música pampeana, decir y escuchar. El criollo es altivo empuñando la guitarra y cuando tañe una cuerda no hay técnica guitarrística que lo emparde a la hora de hacer llorar una guitarra. Si me prestan atención, señores, le voy a contar cuando tuve que gauchear en la chacra de una nación con la gringa Encarnación, moza linda y muy destruida, que en la primera embestida que le hice pa'l amor me contestó con primor: suya soy pa' lo que pida. Juan, querido. ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, gustazo de verte. Igualmente. El payador improvisa sobre estilo, cifra o milonga en décimas octosilábicas. El contenido de sus versos, que puede ir de la inspiración romántica al humor, está frecuentemente ligado a la observación, la crónica y la crítica social. No en vano se lo conoce como el primer periodista del Río de la Plata, aludiendo también a la orilla uruguaya en la que la payada tiene los mismos rasgos esenciales. La función de los payadores fue llevar noticias de pago en pago, crónicas versificadas de cada acontecimiento, y bueno, fue cambiando paulatinamente, es decir, los medios fueron cumpliendo esa función hasta hoy día, en que lo cumplen de una manera vertiginosa, por decirlo. Le queda ahora al payador comentar ese fárrago de noticias con voz de pueblo. Yo, si querés, te digo un poema que escribí hace muchos años para los payadores. Ojalá que la emoción que tengo no me haga olvidar de alguna cosa. Si yo digo la patria cuando canto, no digo el sol egregio, no digo las banderas tremoladas con su trazo de cóndores en vuelo, ni el peñón angular de tierra arada, ni el patrimonio cardinal del cielo. Si yo digo la patria cuando canto, y la patria es palabra y sentimiento, yo digo payador, yo digo padre del canto popular con fundamento. Porque la patria no se funda con sangre solamente, ni se forja a fusil o a bayoneta, ni se adorna con cinta azul celeste. Porque la patria es más que el surco virgen y la espiga, más que el tendón de acero en los talleres, más que el acequia azul de la vendimia. Porque la patria es canto. Tu canto, payador, la voz humana que grita libertad en la pelea y es el brazo armado.
sin heridas. Y es cantón infancleable en las fronteras. Tu canto es ala y pluma, vuelo y grito, es relato e injuria, arenga y flecha. El pendón entibiado por la endecha y la herida sin sangre del cielito. Fallador, cuando cantes, sé invencible, sé libre, sé inmortal. Que tu canto reparta el sol americano en la curva de luz de las gargantas. Que tu mano defienda su bordón como una garra y florezca tu décima infinita en el árbol nacional de tu guitarra. Para que todos sepan en América, si dicen payador, que han dicho patria. En la cestilla pareada, en la época pasada, un payador la cantó. De la inspiración al tope, dicen que Juan Pedro López esta medida la usó. Este arte que es arte viejo, pero nos deja un reflejo que alumbran y que se ven. Cómo canta sus verdades, cómo canta actualidades, es arte joven también. Yo voy a cambiar la medida y voy a hacer una octavilla, porque traigo una semilla con deseo de ser flor. Para dejar la curvelo, a su lado estoy sentado, con el verso improvisado soñando ser payador. Y traer este mensaje por caminos polvorientos, cuando los sueños sedientos se me quedaron con sed. Qué orgullo que es para un joven el encontrarse a su lado, encontrarme aquí sentado de un maestro como usted. El canto del payador yo creo que nació con el hombre mismo, por la sencilla razón de que la palabra ha sido anterior a la escritura. Por lo tanto, el fenómeno de la improvisación es un fenómeno común a todos los pueblos del mundo. Si pudiésemos citar literalmente un punto de referencia, creo que tal vez se pudiera encontrar en la cultura islamita. Se cuenta que Mahoma confederó a las tribus del desierto y dio con ello el ideario de lo que iba a ser el cimiento de toda una civilización, y que para hacer conocer ese ideario dicen que recorrían los campamentos, los shuluk, que era así como se llamaban los improvisadores, para informar sobre lo que Mahoma quería hacer. Luego, por una cuestión histórica, ese mismo canto viaja hacia España. Recordemos que se produce una ocupación de 700 años de los moros en España. Le cantaré yo, justo que un verso le entregue. La payada, como se dice payada, se realiza entre dos exponentes. La improvisación sería cuando un payador sube individualmente y puede improvisar en distintas medidas a lo que está viendo, a lo que está sintiendo, al lugar en el cual está, y como decía, ser la voz del pueblo, se puede improvisar solo. Pero cuando se juntan dos payadores, lo que se realiza es una payada. Donde, bueno, ahí hay un contrapunto de ideas que muchas veces surge. A veces es maravilloso escuchar un contrapunto de ideas entre dos payadores, que uno tenga una idea y que otro tenga otra, de distintas visiones de una cosa, y que, bueno, que cada cual exponga con su picardía, con su poesía, para que se lleve, como decían, al duelo de la payada. A la vieja usanza criolla, thank you.
El canto repentista del payador está apoyado en formas musicales tales como la milonga o la cifra. Estas músicas, a su vez, conviven en la región pampeana con huellas, triunfos, estilos, vidalitas y cielitos. La milonga es el lagardel, digamos, de las tenidas de los payadores. Después tenemos las huellas, saliendo de las tradicionales, por ejemplo, una huella de cual soy culpable con López Riverol. Reventaron los bretes, todos los truenos, cielo afuera puertean, baguales negros, como revés de zurda, los refusilos, marcando las quijadas con sus cuchillos, violines en el viento, las casuarinas y lachas semifusas, vecinasinas, tremolar de alambrado en tono agudo, no asómale los higos ni los peludos. Santa Rosa, la tormenta que deja al pasar. Huellas, huellas, huellas nomás. Por ejemplo, yo soy un tipo que he roto con la forma, la manera de la huella de la huella, ayer día, un enfermo de amor que se moría, a la huella de la huella, que es la huella tradicional. Entonces, yo rompí el molde de la tradicional y hago estas otras huellas, esta como huella sin huella, y algunas otras que difieren totalmente en sus tonalidades, en el concepto poético. Esta es una huella hecha a la tormenta de Santa Rosa, por ejemplo. Hay músicas pampeanas que tienen la base rítmica de un gato, digamos, ¿no? Como un triunfo, supongamos, ¿no? O el mismo malambo que se dijo tantas veces que tiene un modo norteño, sí, y un modo surero. Digo, que es la misma base rítmica, ¿no? Que se usa, claro, un gato, en una chacarera. Y lo que cambia, Juan, es la aparición del taco fuerte, la bota fuerte. Claro. Eso es lo que cambia. Pero yo quería llegar a esto. Claro, hay una bota con taco, zapateando. Y está la de la bota de potro. Que más bien cepilla, ¿no es exactamente, cierto? Muy suave. Sí. Suave. Pero yo tengo hecha una extensión, una proyección de estas botas diferentes en los rasgueos. El rasgueo santiagueño, tucumano, es más percutido. Sí. Un rasgueo, sí, 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 es verdad, para un triunfo o una huella es más suavizado. Es casi lo mismo que se hace con las botas. Sí, 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 es verdad. Y tanto es así que además es no es el clásico, ¿no? Sino, ah, no. Que, claro, ese es. Y siempre termina dominante. Termina ahí. Ah, sí, sí. Eso me lo enseñó Moreno Palacio. En la llanura hay más solistas y en las regiones montañosas hay más conjuntos. O sea, donde hay montaña la gente se agrupa. Donde hay mucha llanura hay más espacio, parecería, y ahí, digamos, en la cuestión de música, intérpretes en donde generalmente hay un solista o hay una payada y son de dos, digamos, los silencios tienen otro tipo de manejo, mal dicho quizá el manejo, pero son características muy propias de la llanura. Yo digo que en música es más importante el silencio que otras cosas, ¿no? Porque potencian todo lo otro. Ya sabemos que acá lo que manda es la geografía. Esa es la que te impone las voces, tu forma de tocar, tu forma de vestirte, de comportarte, de caminar, de andar con cierto tipo de caballos, con el tuce de tal manera, con la cola de tal manera. Esa es la que te manda la silla, propiamente de montar,
te las impone la geografía. Hay payadores urbanos, totalmente urbanos, pero en general la mayoría provenimos de medios rurales. Y hay una cosa que no se ha perdido y aparentemente pasa en casi todos los improvisadores del mundo. Se conserva un lenguaje, por decir así, rural, agrario por lo menos. Se dice siembro versos, cosecho aplausos, comparaciones que siempre buscan la raíz agraria o campesina, por decir. Yupanqui no le daba permiso a cualquiera, ¿eh? No, a mí me daba permiso hasta que una vez se cansó. Me dijo, mire, paisano, haga lo que quiera. Haga lo que quiera con mis canciones. No me pida más permiso. Quisiera entrar una tarde en ese monte callado. Quisiera entrar una tarde en ese monte callado, en donde solo se escuche la marcha de mi caballo, en donde solo se escuche la marcha de mi caballo. El gaucho necesitó un canto, necesitó inventarse un canto, porque la realidad que lo circundaba no era la misma que la que le pintaba la poesía heredada del viejo cuño español, es decir, ese romancero que hablaba de los toros, de las alhambras y de las castañuelas. No tenía nada que ver con la pampa, el mate, el caballo y la guitarra. Entonces, ante esa necesidad, el gaucho, que en un 90% en ese momento era totalmente analfabeto, se inventó un canto, se inventó. Es decir, empezó a mirar esa realidad y a ponerle música. Creo que de ese modo nace el fenómeno del payador dentro de lo que fue luego la poesía gauchesca, la lírica gauchesca. A fines del siglo XIX y a instancias del mítico Gabino Ezeiza, la payada se convierte en un arte profesional y urbano. El periodo de apogeo fue relativamente breve, si se acepta la presunción de que comenzó a decaer con la aparición del tango canción allá por 1917. Dos años antes moría José Bettinotti, otra figura emblemática. Considerar la payada como una práctica extinta sería ignorar a un puñado de hombres y mujeres que hasta hoy mantienen activa su tradición. Pero tampoco es posible ignorar que el poeta repentista es cada vez más un raro prodigio. Tanto como efímero es su arte. Antes de Gabino Ezeiza, el payador sí andaba de pueblo en pueblo, tal vez de pulpería en pulpería, y Gabino Ezeiza quiso que este arte llegue al máximo, que llegue a un teatro. Gabino Ezeiza recorría el país llevando el afiche que estaba anunciándose un payador en un teatro como figura central, y llenaba esos teatros. Entonces nosotros decimos que Gabino fue aquel que hizo profesión este arte, que hizo un oficio de este arte, que los payadores a partir de Gabino pudieron vivir de este arte. Pero vamos a ir presentando a quienes serán protagonistas en esta maravillosa noche. José Curbelo, Canelones, Uruguay. Jorge Alberto Socorato, 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Aldo Héctor Crubelier, Lezama, provincia de Buenos Aires. Ella, la dama payadora, Liliana Salvat, Colón, Entre Ríos. Carlos Marquesini, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. David Tocar, San Vicente, también de la provincia de Buenos Aires. Uno de los enemigos fundamentales que tiene el payador es el descreimiento. En el trajín urbano es tal la velocidad de la vida que hay mucha gente que no entiende que se pueda improvisar. Sin que esto signifique que yo esté aquí diciendo que es una cosa para genios, no, nada más alejado de eso, ni para sabios, ni para nada, nada más. Somos gente muy, muy sencillita, incluso al decir de un gran maestro, poseedores de una vastísima ignorancia la mayoría de nosotros. Le traslado la oferta.
oficina, a sus pagos entrerrianos, buen sacerdote cristiano, digo en forma repentina, en décima cristalina, con un verso muy cordial, que no me parece mal, aunque es distinta la voz, usted es ministro de Dios, yo no llego a aconsejar. Le cuesta al público que está más allá, a ese que tiene menos ingenuidad, que aparentemente tiene menos ingenuidad, dice, me están vendiendo una cosa que no es, no están improvisando, traen memorizado. Es más, yo he escuchado a gente avesada en literatura y demás que me han dicho, los payadores tienen una tira de rimas que las ponen un día abajo, otro día en el medio, otro día la van acomodando. No, no es así. Tenemos a veces lugares comunes, como tiene cualquier ser humano en la conversación cotidiana, pero improvisando se va creando trabajosamente, sacrificadamente y a veces arriesgadamente. A la payada hace mucho tiempo que la quieren matar, pero tiene miles y miles de años y creo que va a existir mientras quede un hombre, cuando ya el mundo parezca que desaparece del todo, y ojalá no ocurra nunca eso, pero si por alguna razón se quemaran las bibliotecas y sufriésemos de una amnesia total, nos quedaría un último segundo para poder improvisar una última copla. Los pampeanos en Santa Rosa, no sé si en toda la provincia, supongo que sí, pero particularmente en Santa Rosa, están revitalizando mucho estos géneros. Sí, mis amigos, tengo unos cuantos amigos allí en Santa Rosa. Lalo Molina, Giacomuzzi. Todos ellos, sí. ¿Querés que nos despidamos con un poema? Que lo hizo Giacomuzzi. Ah, bueno. A ver, lo voy a hacer cantado. Ah, tiene música. Sí, yo le puse música. Y me gustó el poema porque habla del viento, que es una entidad muy importante. Sí, ya lo creo. En estas zonas, ¿no? Sí. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que imaginaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que era uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Milongas, huellas, triunfos, cifras, estilos integran este universo tan recatado del folclore argentino. Las leyes de este universo imponen la pausa al vértigo, la reflexión a la frivolidad, la sobriedad a los fuegos de artificio. Y no hablamos de géneros de luto, ni de cantores de ceño fruncido. Hablamos de ese tránsito de la algarabía al silencio por el solo hecho de que suene el arpegio de una milonga, que es siempre anunciadora de un ensimismamiento, de uno consigo mismo, de uno con sus pares, y de todos juntos centrados en la tierra.